Oder er ist noch mehr. Lass sie nicht entkommen! Hey, Stamme! Sanitäter!
¡Trueno! Maldito Kingsley, casi te matamos. Creíamos que eras un cartofe. Encantado de veros. ¿Situación? El capitán ha muerto. Ahora estamos solos. Ocultémonos hasta que la aerotransportada se reúna. Henry dijo que acabáramos con la artillería antes del amanecer. Si no, fracasaría la invasión. Así que ahora el capitán eres tú. El sol saldrá antes de una hora. No perdamos tiempo. No hay caballería que vaya a venir a sacarnos del apuro. Solo podemos morir o intentar que no nos maten. Discutir por ver quién tiene más cojones no resuelve nada. Las casamatas alemanas no están lejos. Podemos llegar a tiempo. Vamos a por ellas. La compañía se ha dispersado, es inútil. Sabéis lo que nos jugamos. Lo sabéis bien. Esto es de locos. Es mucho peor. Estoy con Arthur. Cumplir la misión. Vale, Kingsley. Tú estás al mando ahora. Las casamatas y el Valhalla están por ahí. Deberíamos movernos. ¿Cuál es el plan, Kingsley? ¡Despejemos el camino! ¡Ya lo habéis oído! ¡Quitad esos escombros! Kingsley. Las luces del acantilado son la batería de defensa. El puente está protegido y la ladera es inclinada. Aseguremos el puente. Es la única opción. Tú mandas. Agachaos. Ojo al camión. Tenemos una oportunidad. Acerquémonos en silencio. Opciones. ¡Disparad todos al camión! ¡En el camión, disparad! ¡Granada enemiga! ¡Están retrocediendo! ¡Avanzad! ¡Semioruga lleva artillería! ¡Divididos! ¡Buscad cómo rodearlo! ¡Contened el semioruga! ¡Acabad con sus refuerzos! ¡Voy a presionar!
¡Adelante! ¡Tomad el puente! ¡La torre! ¡Contened esa ametralladora! ¡Hay que lanzarle una granada! Seguimos, ¿no? Supongo. ¿Ocho hombres plantando cara a un fortín de artillería nazi? Richard dijo que me había vuelto loco. A veces un poco de locura es necesaria. Creo que en el fondo lo entendió. Y supo ver que éramos iguales. ¡Hueva ha ido delante! ¡Te están esperando, sargento! ¡Por aquí! ¡Fíjate en esas defensas! ¡Joder! Te esperan en la mesa de aquí. ¿Cómo lo ves? Míralo tú mismo. Echa un vistazo al terreno. Los objetivos son los cañones de esas casamatas. Y solo hay que atravesar una horda de alemanes armados hasta los dientes. ¿Puedes inutilizar el cañón inferior? Diría que es factible. Hay que entrar por ese búnker lleno de ametralladoras. Será complicado. Lo primero es cruzar ese campo de minas. La zanja antitanques podría ser útil. Tengo una idea. Te escucho. Abriremos un paso por las minas con esos Blitz. Y el búnker nos destrozará en cuanto oigan los motores acercándose. Nos acercaremos en silencio, sin motores. Si apuramos el salto, la gravedad hará el resto. Al menos llegaremos a la zanja. ¿Y? Me encanta. Pero mejor ve tú primero. Muy bien. Cuando llegues a la zanja, prepara a los hombres. Tommy, ¿vienes conmigo? Ah, sí. ¿Conducir por el campo de minas? ¿Tomar el búnker? ¿Poner termita en armas explosivas? Pan comido. Quiero ver otro sol ardiendo en el cielo. Si nuestros barcos no ven la bengala, si no ven que hemos ganado, dispararán a los cañones y nos pillará en medio. No sé a ti, pero a mí no me consolaría mucho saber que el fuego que me ha matado era de mi bando. Tranquilo. No olvidaré lanzarla. ¡Buena suerte, Kingsley!
Tenemos una misión. ¡Manos a la obra! ¡Sí, sargento! ¡Ha vuelto! ¡Lo han matado! ¡En pie, amigo! ¡Sigamos! ¡Evan, si vuelve, están en posición, sargento! ¡Esperamos tus órdenes, Kingsley! ¡A mi orden! ¡Cargamos! ¡Cargad! ¡Venga, vamos! ¡Avanzad! ¡Ven a la puerta! ¡Te esperamos! ¡Tomad la casamata de abajo! ¡Yo iré a las de arriba! ¡Recordad la bengala! ¡Vamos! Entendido. ¡Vamos allá! ¡Conmigo! ¡Tommy! ¡Arrastrando! ¡Despejemos la puerta! ¡La mitad de vosotros! ¡Conmigo! ¡Yeah! ¡Ese semioruga nos está machacando! ¡Juego de contención! ¡Acabad con ese semioruga! ¡Ha caído! ¡Retroceden! ¡Seguid presionando! ¡A la izquierda! ¡A por el semioruga de la izquierda! ¡Cuidado con el semioruga! ¡Moveos! ¡Artillero de la izquierda abatido! ¡Espera aquí! ¡Pegan más ametralladoras! ¡Van a reforzarse! ¡Seguid disparando! ¡Resistid! ¡Concentrad el fuego! ¡Usad los semiorugas! ¡Quedaos tras el semioruga! ¡No les ofrezcáis un blanco fácil! ¡Moved esta cosa! ¡Vamos! ¡Seguid así! ¡Manteneos a cubierto! ¡Por encima! ¡Vamos! ¡Una 77! ¡Despejado! ¡Ojo a esa puerta! ¡Ojo a la puerta! ¡Vamos!
¡Ve delante! ¡Encendido! No hay luz. Te cubriré mientras buscas una linterna, sargento. Joder, vaya peste hay aquí. Sargento, aquí... ¡Joder! ¡Sigamos adelante! ¡Mira qué puto monstruo! ¡Uno menos! ¡Queda otro! ¡Ya no queda más termita! ¡Sargento! ¡Necesito ayuda con esto! Aquí dentro vamos casi a ciegas. Cuidado. ¿Qué ha sido eso? ¡Atento! Estamos aquí. Por los pelos. Gracias, sargento. Las escan. ¡Granada! ¡Al suelo! Parece que Webb ha cumplido. El resto es cosa nuestra. ¡Mierda! ¡Cúbrate! ¡Humo va! ¡Liquídalos! ¡Humo listo! ¡Adelante! ¡Casamata despejada! ¿Cómo volaremos esto? No queda termita. ¡Le meteré un bángalo! ¡Vamos arriba antes de que esta cosa explote! ¿Tienes la bengala, sargento? ¡El bombardeo se acerca! ¡Vamos! ¡Sal y lanza la bengala! ¡Sargento, la bengala! ¡El bombardeo es inminente! ¡Mierda! ¡La bengala se ha roto! ¡Tiene que ser una puta broma! ¿Dónde está Webb? ¡En la otra casamata! ¡Aquí llegan! ¡Al suelo! ¡Voy a por la bengala de Webb! ¡Pon a todos a cubierto! ¡Hay que ir a por ella! ¿Dónde estabas? ¿Echándote una siesta? Estaba esperando a que algún cabrón chalado nos salvara. Venga, vamos a alertar a nuestros muchachos. Perdimos a nuestro capitán, pero ese día ganamos.
y honramos la memoria de todos los caídos de la única forma que pudimos, cumpliendo la misión. Uno espera que los soldados que tiene a su cargo puedan lograr lo más difícil, lo imposible. Aquella bengala me hizo ver que no me había equivocado. Esto es lo que significa ser un líder. Con todas esas banderas en las calles, nadie diría que los nazis iban a perder la guerra. Pero los matones arman jaleo cuando se asustan. Y al desesperarse, hacen tonterías. El comandante Hermann Freisinger mató a Novak. Y luego nos trasladó hasta la guarida del león. La primera rendición formal de un ejército alemán desde que las tropas aliadas llegaron a las playas de Europa. El Führer solicita al pueblo alemán... He leído el informe. Dos veces. Este equipo es fascinante. Fueron capturados. Pero faltó poco. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre esta unidad. Será un placer, señor. No hables de esto con nadie. Infórmame solo a mí. Heil Hitler. Estad alerta. Esta prisión es el campo de batalla. Dios, ¿qué huele tan mal? Dióxido de cloro. Creen que tapa el olor a muerte. Es la mejor cloaca en la que he estado. ¿Alguien tiene hambre? Polina, controla las guardias. Sí, en el camión. Los he visto. Bueno, soy el Hausturmführer Richter y... Oye, lárgate. A menos que traigas la cena. Traigo algunas preguntas. No me gusta nada cenar preguntas. Soy el oficial al mando. Habla conmigo. Richter era muy transparente. Uniforme de alto rango, sin medallas de combate. Un oficinista. El blanco perfecto. Iba rodeado por tres guardias armados. E inútiles. Conozco bien a los aliados y nunca me había topado con una unidad tan inusual. Kingsley, Arthur, teniente, número 2523-2642. Te contaré una historia. He hablado con el Führer en una sola ocasión. Me recomendó un libro. La caída de la gran raza. De un americano llamado Madison Grant. No sabes cómo lo admira el Führer. Que le den a Madison Grant y a los que son como él. El libro revela que en condiciones penosas o en condiciones desfavorables, tu gente no se viene abajo con facilidad. En ese momento, supe qué iba a hacer. Derecha descotadura supraesternal. Bajo la clavícula. Cuando le sacara a este puto racista lo que necesitaba, ahí le clavaría el cuchillo. Mi plan iba tomando forma. Estábamos en el sótano del cuartel general de la Gestapo y rodeados por gran cantidad de información confidencial de los nazis. El proyecto Fénix estaría por ahí. Y Richter nos llevaría a él. Él creía que era el interrogador. Si queríamos que nos fuera útil, tenía que seguir creyéndolo. A ese nazi arrogante de uniforme bien planchado, le encantaba escucharse. Lo difícil no sería que Richter soltase lo que sabía del proyecto Fénix. Me gustaría comprobar.
Lo difícil sería convencer a los demás de que no lo matasen antes. Los aliados conocían el proyecto Fénix. Hay un traidor entre los oficiales. No. Tengo sus datos. Ocúpate de ellos y de los otros no esenciales. Kingsley mencionó un proyecto Fénix como propaganda aliada. El negro quería proteger a su equipo para probar su valía. Si lo han hecho su líder, deben de estar desesperados. Dijo que era su primera misión y que su sexto hombre murió. Seguro que miente. Naturlich, descubriré la verdad. Hay otros equipos como este. ¿Cómo sabían lo de Hamburgo? Tempelhof se acabará viendo comprometido. Son cosas que necesitamos saber. Hay más cosas en juego de las que no puedo hablar. Aunque sigo contando contigo, Herr Richter. Lo entiendo. Gracias. En fin. Wir haben euren Freund beim Kugelschreichen ertappt! Bueno, veo 10 dedos. Eso es buena señal. No te preocupes. Estoy bien. Escuchad. Saben de Wayne, pero no lo han cogido. Les dirías que murió, ¿verdad? En el tren de Hamburgo. Aunque dudo que se lo creyeran. Pero tendrá tiempo para sacarnos. No vendrá por nosotros. Ella tiene razón. No podemos contar con ese puto cabrón. Sacad a la chica. Ella no se va de aquí. Oye, quítate de en medio. ¡Vos! Polina, juega con él. Sácale todo cuanto puedas. Cada persona de este equipo ya era un héroe antes de que su expediente llegara a mi mesa. Pero decir que todos ellos tenían personalidades fuertes sería quedarse muy corto. Sobre todo Petrova. Papá, ¿has visto mi...? ¿Otra vez? Por si llevar esto no fuera bastante, ahora es inflamable. Años aprendiendo a disparar, perdidos. Para acabar en la carpa. Para, quieta. Tú, no tengas prisa por luchar, hija. La gloria no sirve de nada cuando mueres. Pero esta lucha importa. Tú importas. Tú y Misha sois lo que me queda. Entrega especial. ¿Hablando de él? Sé buena. Siempre lo soy. Misha. ¿Qué llevas ahí? ¿Botellas Yo vacías? Yo entreno partisanos. Nuestros camaradas ya saben beber. Estas serán Molotov. ¿Es buena idea darles explosivos a civiles? Papasa, te preocupas mucho.